Mucho tocar el concierto número 21 de Mozart con la Camerata Salzburg y Sándor Weg, porque Sándor Weg era un músico excepcional y fue presidente del jurado del concurso Gesandt en 94, cuando yo gané el primer premio. Así que después de algunos años, tocar con él y con su orquesta maravillosa fue una experiencia increíble, tocar Mozart en el Mozarteo. ¿Y algún intérprete, alguien que lo haya impresionado para decir yo quiero ser pianista? Eso es interesante porque no vengo de una familia de músicos, así que puedo decir que para mí la música era una vocación desde el comienzo. Yo sabía que quería ser músico. Por supuesto, a mis padres la música les gustaba muchísimo, teníamos discos, y así que yo escuchaba discos de Rubinstein en la casa, así él me impresionó mucho. He tocado hasta ahora 59 conciertos diferentes con orquesta, así que bastante muchos, pero me gustaría mucho tocar la rapsodia sobre un tema de Paganini, de Rachmaninoff. Ese fue uno que... Un sabor increíble, porque me encantó la orquesta, el entusiasmo de los músicos y la sala es impresionante. Es un auditorio de nivel internacional que podría ser un auditorio de los mejores que tenemos en Europa. El segundo concierto de Mendelssohn es una obra que tengo en el corazón porque es mi primer concierto, el primer concierto que he tocado con orquesta. Y además que durante las pruebas del concierto conocí a la que iba a ser mi esposa, ¿ok? Así que, y es un concierto por supuesto muy romántico y hay que tratar de tener un corazón puro para tocar esa obra, como Mendelssohn la compuso desde de jovencito. Así que hay como una inocencia especial en la obra y que puede llegar directamente al corazón de los que escuchan, sobre todo en el segundo movimiento, que es muy lírico y con esas frases que Mendelssohn solamente sabía escribir, como él escribió muchos Lieder ohne Worte, ¿no? So, como se dice en español, romanzas sin palabras, no sé. Y el primer concierto es un concierto un poco más brillante, diría, del segundo. Y como el segundo, los dos son conciertos en tres movimientos y y los tres movimientos se suceden, se dice, se tienen que tocar sin parar, ¿no? Desde comienzo al final. ¿Qué tan difícil es interpretar los dos conciertos en una sola noche, en una sola tarde? ¿Y por qué empezar con el 2 y luego el 1? Porque el... No sé, es algo que he hecho ya muchas veces, de tocar los dos conciertos en una noche.
porque son cortos, son poco más de 20 minutos cada uno, así que los dos juntos hacen una primera parte. Y no sé, yo creo que es mejor empezar con el segundo, que ya desde el comienzo es un poco más lírico del primero, y después el primero es mejor para terminar porque es más brillante. Les mando un cariñoso saludo y me encanta volver aquí a tocar para un público maravilloso como el público de la UFUNAM. Y ya me he olvidado lo que quería decir. Que vive a la UFUNAM. Vive a la UFUNAM.